es importante participar en este proceso porque me ayuda a reconocer los elementos de la naturaleza en mi cuerpo, en mi ser. Y pues es importante siempre estar como en contacto con ellos porque de alguna manera nos aportan a también como nivelar las emociones y aprender a controlarlas. Por lo menos a mí me puede servir con el tema de la seguridad personal, que para mí es un tema súper importante y pienso que para todas las personas lo debería de ser. Y por lo menos en este tema de los elementos, con el elemento del fuego en específico, me ayuda a conectarme con esa parte de seguridad, como de fuerza. Para mí es muy importante porque este momento tiene que ver con la sanación del ser humano y siento que en lo personal lo necesito para poder desarrollarme nuevamente como persona. Muchísimo me ha servido porque he podido constatar cuánta ayuda necesito y cuánto también he podido mejorar. Yo me sentí más identificada con el elemento fuego porque soy de una personalidad muy fuerte, de mucho ímpetu, de mucha calidad humana. Solo que a veces por la circunstancia o lo que nos rodea, a veces he sentido cierta privación de lo que realmente yo soy. Y me gustó constatar una vez más que soy de este elemento porque soy una persona segura, una persona de mucha calidad humana. Esto es de salir como de tu rutina y poder reconectarte con vos mismo y no huir de tu rutina, sino estar agradecido de que estos espacios te ayuden a crecer como persona, como joven, y cómo esto también puede involucrar a tu familia, a tu comunidad, a vos mismo, y cómo esto también aporta a quien Ever, a quien esa persona que está recibiendo estos procesos de formación. Visualizarnos en estos cuatro elementos que es la tierra, el agua, el fuego y el aire. Cuando estuve haciendo todo este proceso en el día, fue que sí me sentía identificado desde el inicio con el fuego, pues, porque es mi energía, mi personalidad, pero también descubrí de que hoy no andaba fuego, sino que andaba aire. Y esa parte porque dije yo, no, es un momento para liberar emociones y tal vez no necesariamente el fuego siempre tenés que estar encendido, siempre tenés que andar motivado, sino que como esta parte también cuando perdés como el horizonte o la motivación, como esta parte de dejar fluir las cosas, te ayuda pues para que vos puedas visualizar tus sueños, tus metas y puedas seguirlas fortaleciendo. Me gustó porque fue un espacio súper liberador, un espacio donde mi autoconciencia se reencontró conmigo mismo, donde me sigo identificando cuáles son esas cosas que me hacen sentir bien, cuáles son esas cosas y esos espacios que me hacen sanar las heridas, los duelos, y cómo estos espacios te aportan de una forma positiva. Y no solamente hoy que lo recibo, sino es cómo esto lo incluye en mi vida cotidiana, cómo esto me va a servir para poder subsistir en un contexto difícil.